Acuéstate aquí, papito, acuéstate aquí. ¿Para qué lo trae a la iglesia si lo trae a dormir? Ni lava, ni presta la batea. Usted traiga a su hijo y cuando el padre esté en el sermón, dígale, ponga la pila, haga como mi papá. ¿Sabe cómo hacía mi papá? Cinco hermanos. Nos íbamos a la iglesia. A mí chiquitico, como la niña chiquitico, estaba pequeño a mí. Y llegaba mi papá, terminaba la misa, se montaba en el carro, nos montábamos todos, pequeños. Y decía mi papá, a ver, María Esperanza, mi hermana mayor, dígame un resumen de lo que dijo el padre en la misa. Ah, mis hermanas son superdotadas todas. Y eso casi decían lo mismo que el padre. Yo comiéndome la uña cuando me tocara a mí. A ver, Consuelo, Mariana Consuelo, dígame un resumen. Y salía Consuelo con el resumen. Y yo era el tercero. Y yo decía, primero la dama. A ver, Aura, un resumen. Y mi otra hermana, mucho lo inteligente, daba un resumen. Marco, el resumen. Yo decía, pues ya dijeron todo para qué. Y tenía que dar un resumen del resumen cortitico de lo que era, pero tenía que decir algo. A mi papá no le daba vergüenza hablarle a sus hijos de Dios, a mi mamá tampoco. Mi mamá nos contaba las historias de la Biblia. Mi mamá se aprendía de memoria lo que pasaba en la Biblia. A mí nunca se me olvida, y se lo voy a contar porque siempre lo cuento, la historia de mi mamá cuando era niño. Me hablaba de Sansón, de la Lila, me hablaba de todos los personajes bíblicos, pero el que más me acuerdo, que a mí nunca se me olvida, decía mi mamá. Miren cómo contaba, yo lo contaba con emoción. No tenía televisión ni celular, pero lo contaba con emoción. Decía mi mamá, en una noche, dos mujeres dieron a luz dos hijos al mismo tiempo. Y esas dos mujeres se fueron a dormir. Y una de las mamás, entonces yo comentaba, mamá, ¿y cómo se llamaba la mujer? Mamá, ¿y cómo se llamaba a los niños? Le decía, escuche. Y esas dos mujeres durmiendo, una de ellas se acostó encima del niño recién nacido y lo mató. Y cuando se despertó y se dio cuenta que su niño estaba muerto, agarró el niño muerto con cuidado y fue y se lo metió, se lo puso a la otra y le quitó el niño vivo y se lo llevó. Y se lo escondió y se acostó a dormir. A la mañana siguiente se armó la zampablera. La mujer del hijo muerto se paró gritando y llorando y desesperada porque se le había muerto su hijo y decía que ese no era su hijo. Y la otra decía que tampoco. Ninguna era la mamá del muerto. Las dos eran la mamá del vivo. Las mujeres ya estaban que se agarraban de la mesa, se peleaban y fueron a decirle al rey. Y le llevaron el caso al rey. Mi rey, estas dos mujeres dieron a luz la misma noche dos niños diferentes, pero un niño murió y queda uno vivo. Ahora las dos aseguran que son las madres del niño vivo. ¿Qué hacemos, mi rey? Y digo el rey verdugo, tráigase una espada. Pique al niño vivo por la mitad. Denle una parte a una y denle una parte a la otra. Y se vino el verdugo. Y cuando ya levantó la espada, iba a partir al niño, una mujer dijo, no lo mate, no lo haga, déselo a ella. Le dijo el rey, esa es la mamá, denle al niño a la mamá. ¿Usted imagina la emoción que mi mamá le colocaba a ese pasaje de las escrituras? ¿Saben quién era el rey? Salomón. Y eso está en la Biblia. Con lujo de detalles, ahí está. ¿Y usted alguna vez se ha sentado con su hijo y no le ha dado vergüenza de hablarle de Dios y contarle una historia de las Sagradas Escrituras, una parábola, un ejemplo, una enseñanza? Pero, oigan, siga donde iba. Yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue delante de los hombres, a mí también me dará vergüenza ante mi Padre que está en los cielos. Para no alargarme. Vamos a ver una persona que negó a Jesús, ¿se acuerdan? Que negó que lo conocía, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo se llama? Pedro. Capítulo 26, versículo 31. ¿Pedro era amigo de Jesús? ¿Conocía a Jesús? ¿Había estado con Jesús?
Puede decirse que Pedro nos representa a cualquiera de nosotros. ¿Vamos a misa, sí o no? ¿Comulgamos, sí o no? ¿Nos confesamos, sí o no? ¿Leemos la palabra? ¿Vamos a la cosa de Dios? ¿Vamos al retiro? Sí. ¿Conocemos a Cristo? Sí. Pero no importa que tú conozcas a Cristo. Aunque puedas conocer a Cristo, también puede ser una persona como Pedro que lo niegue. Mire cómo dice Mateo capítulo 26, versículo 31 y siguiente. Escuchen. Entonces Jesús les dijo. Jesús estaba hablándole a los apóstoles. Escuchen qué le dijo. Todos ustedes caerán esta noche. Todos ustedes me van a negar. Van a caer esta noche, se van a ir, me van a dejar solo. No, padre, yo no. Yo tampoco, no, yo sí soy cristiano. Yo tengo mi fe bien firme, padre. Yo sí tengo que hay un escándalo en la parroquia, para que vea cómo usted sale corriendo. Que hay un problema en la parroquia, que el padre lo trate mal, que el coordinador le grite, que a usted le pase algo feo en la parroquia y que no le guste. O, sencillo, que hay un virus, para que vea cómo se van todos de la iglesia. Una pandemia, para que vea cómo se van todos. Dios sí crea en Dios. Ahí está la pandemia. No dejó las iglesias vacías. No dejó los templos vacíos. Es que nosotros somos de momento. Yo sí creo en Dios. Yo soy católico, apostólico y romano. ¡Pandemia! ¡Mele para la casa! Todos ustedes se van a escandalizar, me van a negar, se van a asustar. Ya no sabrán qué pensar de mí. Ya no sabrán qué pensar. Tantas cosas le van a decir que no van a saber qué pensar. Oigan. Pues dice la escritura. E iré al pastor y se dispersarán las ovejas. Escuchen. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Oigan lo que viene. Pedro empezó. ¿Quién? Pedro. ¿Quién? A Pedro no le gustó lo que Jesús estaba diciendo. Pedro dijo, no, señor, no todos. Pero ya el pastor se empezará a ver. No, señor, yo no me voy a escandalizar. Yo no me voy a ir. Aquí estoy. Yo soy patria o muerte. Aquí contigo para toda la vida. Pedro empezó a decirle. Aunque todos se vayan, aunque todos tropiecen, aunque todos se nieguen, se escandalicen. Yo nunca dudaré. Así tenemos católicos, que hablan de la boca para afuera pamplinadas. Pero cuando le llega la hora de la prueba, son los primeros que se van. Eso no vinieron, los que no vinieron no. Que están muy cercanos, muy apegados a las cosas de Dios. Bautizado, comunión. Confirmación, casado, hijo de la iglesia. Hay un problemita chiquito en la iglesia. Por aquí que más derecho. Corra, paticas, paquete tengo. Dele, váyase. Todos se van a escandalizar. De Pedro dijo, no. Yo aquí me quedo. Yo no me voy a avergonzar de ti. Así es nuestra fe de momento. Cuando no nos viene la prueba. Pero cuando nos viene la prueba, escuche. Yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó, yo te aseguro significa que es una realidad, que esta misma noche, hoy, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. ¿Cuántas veces? Entonces no es una sola vez que se niega a Cristo, sino siempre. ¿Cuántas veces nos avergonzamos de Dios? Varias veces. Yo estuve allá en Tierra Santa, allá donde se llama la iglesia del Galicante, la iglesia donde el gallo cantó. Y cuando vaya a Tierra Santa, usted se va a dar cuenta que hay un lugar donde estaba la cárcel, la casa de Pilato, y abajo estaba la cárcel. Y arriba está, ustedes pueden seguir leyendo la palabra de Dios en su casa, y arriba está el gallo, está Pedro, están las criadas, está el soldado, está un hombre. Las tres personas que le dijeron, tú conoces a Cristo, y Pedro dijo, no, yo no. Las tres veces que Pedro negó a Jesús. El que se avergüence de mí ante los hombres, yo me voy a avergonzar de él. Pedro, muy guapo, sacó una espada, hirió a un criado, o
guardó la espada y se desapareció. Ahí está el lugar de Tierra Santa. Y si usted quiere conocerlo, me avise y vamos a YouTube y conocemos la Tierra Santa. Allá en ese lugar donde Pedro negó a Jesucristo. Y nosotros los católicos, que somos muy creyentes, que creemos mucho en Dios y vamos mucho a misa y tenemos altar en la iglesia y tenemos Biblia y rezamos el rosario, andamos en la misa. Llega el domingo a la hora de ir a misa y digo, ay, no. Yo hoy vine porque vino el Padre, pero ya no vuelvo más. Negamos a Cristo, ¿qué hace por la iglesia? No, yo todavía estoy probando a la mujer. ¿Y cuántos años tiene? Tenemos 50 años juntos. Estamos probando a ver si sale buena la mujer. Siga probando. Negamos a Cristo. Los niños, cuando el mamá, el papá los lleva a las cosas, Dios dice que no y todo, no. Se niega a Cristo, se rechaza las cosas de Dios. ¿Qué cosa más brava con los niños, los jóvenes, que no quieren aceptar a Dios? Que el papá y la mamá le habla y dice no. Y dice la Biblia, niños y jóvenes, el que me niegue delante de los hombres, tranquilo, cuando usted vaya a mi presencia, yo le voy a decir, no lo conozco. Va a pasar como dice en Mateo 7:21, aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Yo le voy a decir, no, búsquelo a ver si lo encuentra por ahí. No bastará con decirme... Eso, así me gusta. No bastará con decirme... Señor, Señor. Señor, Señor, amén, aleluya. Aquí estoy en la iglesia, vine. Son los 15 años, un cumpleaños, vino el Padre y yo estoy aquí. Señor, Señor. Para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. El que hace la voluntad de mi Padre. Y escuche, aquel día... Aquel día muchos me dirán, muchos católicos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Pero yo trabajaba en la iglesia y predicaba en tu nombre. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Y expulsamos demonios en la iglesia, hicimos oración de liberación. Y realizado muchos milagros. Y milagros se hicieron dentro de la iglesia bastante. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Porque aunque estuvieron del lado de Cristo, fueron discípulos de Cristo, bautizados y fueron a misa, siempre le dio pena y vergüenza las cosas de Dios. Que a ustedes y a mí no nos pase eso. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Colocamos de pie, por favor.